Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is Tuesday, November the 3rd, 2020. Please turn your cameras on. Vamos a activar la cámara, chicos, por favor. Señor Castro, Juan David, Bermúdez, Herrera, Montoya, Telles, por favor. González Díaz, la cámara. Let's start calling the attendance list. Acosta. Acosta is not here. Aguilar. Present. Bermúdez. Present. Camacho. Present. Castañeda. Castañeda no está. Castro Juan David. Castiblanco, perdón. Castiblanco no está. Castro Juan David. Present. Castro Verónica. No está Castro Verónica. Castro Daniel tampoco. Chala. Chala tampoco está. Chávez. Chávez tampoco está. González Becerra tampoco está. González Díaz. Present. González Pulido. Present. Guerrero. Present. Henao. Henao no está. Herrera. Present. Isaza. Isaza no está. Montoya. Presente. Muñoz. Presente. Peña. Presente. Paneso. Paneso is absent. Parrado. Presente. Rico. Present. Rojas. Rojas no está. Romero. Present. Rondón. Rondón is not here. Telles. Ok, Torres. Present. Vallejo. Presente. Vanegas. Vanegas is not here. Vázquez. And Berregaño. Tampoco están. Okay. Bueno, para hoy, for today, we're going to work on the reading that we made last Friday. And after that, we are going to work on the platform of the UDP Access platform. So I am going to ask you to take your readings, to take your reading workshops, because we are going to socialize it. Chicos, van a traer, por favor, me tengan ahí a la mano el taller de lectura que hicimos el día viernes. Sí, el día viernes, ya ni me acuerdo. El día viernes, porque vamos a socializar. Los que no tienen cámara, me hacen el favor, la encienden. Listo, vamos a socializar la lectura. Nosotros teníamos una lectura en el que hablaba acerca de cómo de los hábitos alimenticios y lo que las recomendaciones que daban los expertos respecto a lo que era el consumo de alimentos, ¿ok? So, Parrado, start reading the text. Hasta ahí. Fast food is popular all over the world. You can
build restaurants, see the and hamburger feed, see pizza in China, India, Morocco, Russia, the US, Mexico, and Australia. Many people live fast food because it is fat and cheap. It many conquests. Do people like to go to fast food restaurant to meet their feet and talk? Okay. Entonces, ¿qué nos dice este primer párrafo? El primer párrafo nos habla de que la comida rápida es algo, es un elemento mundial. Se consume en todo el mundo. Y la gente le gusta comer esto porque, pues, tal vez esto no se aplique tanto en Colombia o en Latinoamérica, pero, por ejemplo, en los países extranjeros de habla inglesa o de un habla de un idioma extranjero como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Rusia, entre otros, la comida rápida es más barata que la comida fresca. Un ejemplo es, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos una comida preparada, ¿sí?, una comida congelada o una hamburguesa, no superan los $3. $3 son 9 mil pesos. En cambio, 10 mil pesos, póngale. En cambio, por ejemplo, una libra de tomates está alrededor de los $6 o $7. Entonces, en estos países, la comida rápida es más barata que la comida fresca. Además de que en estos países hay más facilidad de conseguir comida rápida debido a que hay más restaurantes donde se vende esa comida rápida. Pero entonces acá, ¿qué nos dicen? Listo, está muy bien, la comida rápida es barata, es fácil de preparar. Aquí también pues debemos incluir los congelados, todo eso. Pero entonces, ¿cuál es el problema, señorita Romero? Read the second paragraph. But there is a problem with fast food. It contains a lot of fat and sugar, which cause obesity and other health problems. In fact, experts say there is an obesity epidemic around the world. Nowadays, one in five people around the world is overweight, and the problem is only getting worse. Listo. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos explica que existe un problema grave y es que, listo, la comida rápida es más barata. Listo, es muy fácil de conseguir y es muy rica. Pero resulta y sucede que estos alimentos o estos platos tienen muchísimas grasas, muchísimos conservantes, muchísima azúcar. Un ejemplo es, por ejemplo, las gaseosas. Las gaseosas tienen un alto contenido de azúcar. Si ustedes hierven un vaso de gaseosa, en el proceso de evaporación solamente va a quedar el azúcar en modo caramelo y queda una gran cantidad. Por ejemplo, una hamburguesa procesada, hecha en casa, sino una hamburguesa procesada, tiene alto contenido de condimentos, alto contenido de conservantes para preservar su duración. Entonces, ¿qué nos dice? La gente está comiendo esto y se está volviendo obesa. Estamos teniendo un problema de obesidad y este problema está en todos los países del mundo. La obesidad debido al alto consumo de comida rápida. Torres. So what should you eat? To answer this question,
sandwiches and herbal meals. Could they help to eat in pyramid? The pyramid is like a shopping list or a list of food you should always have in the kitchen at. Listo. Entonces, por aquí me preguntan, profe, ¿por qué una hamburguesa puede durar un mes intacta? Debido a los altos conservantes que tienen. Debido a los altos condimentos y conservantes que tiene un pedazo de carne de hamburguesa. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Nos muestran una tabla, una pirámide alimenticia hecha por los científicos de la Universidad de Harvard, donde nos dice qué se debe comer en alta cantidad, en mediana cantidad y en poca cantidad. Entonces, ¿qué nos ponen aquí debajo? En la base. En la base está lo más importante y lo que se debe consumir en alta cantidad. Por ejemplo, tenemos acá el ejercicio, la comida saludable, el control del peso. Luego tenemos lo que son los vegetales, las frutas. Tenemos también lo que son las grasas. Y esto yo sí quiero ponerlo muy importante, resaltarlo. Las grasas saludables. ¿Cuáles son esas grasas saludables? Los aceites que no sean o que no tengan alto conservante, por ejemplo, el aceite de oliva, o el aceite de canola, o el aceite de soya, las harinas, todo lo que son los frutos secos, lo que son las proteínas, todo lo que son los lácteos, y por último, dejamos lo que son comida rápida, grasas saturadas y harinas ya procesadas. La diferencia entre esta y esta es que aquí nos estamos refiriendo a los granos de la misma con los que se hace el pan, pero en su forma natural. Aquí ya es harinas procesadas. Entonces, acá en el texto nos explican qué es lo que se come más o que se debería comer más rico. The most important food are at the bottom of the pyramid. You should eat a lot of this. This include fruit and vegetables, whole grains like brown rice and brown bread. You should also eat pasta, which is made from whole wheat. You should use healthy oils too, like olive and sunflower oils and so on. Oils. Dairy products are important too, but you should stick to low fat options like skimmed milk and yogurt. Avoid adding too much this a drinking whole milk. These dairy options contain a lot of fat. You shouldn't eat a lot of the food at the top of the pyramid. This includes sugar, red meat, potatoes, salt, wheat bread, and wheat rice. Okay, además de lo que yo he dicho, muchachos, quiero que me respondan a esta pregunta. ¿Qué más me dice la pirámide? ¿Qué más me dice este párrafo, perdón?
Además de lo que yo ya dije con respecto a la explicación de la pirámide, ¿qué más dice la lectura? Dice que las comidas que están a lo último de la pirámide son las más saludables, son las que se deberían comer en más cantidad. Al contrario, alimentos que están en la base de la pirámide, o sea, son los más saludables y los más importantes. Mientras que las que están en la final, en la punta, son los animales, son los alimentos más, como menos saludables, los que menos debemos intentar consumir. Exacto. Tal como yo, tal como... Aquí dicen que son los que... Cuénteme. Aquí siempre... Aquí dicen que también, sí, aquí dicen que son los de la base de la pirámide de la base. Sí, ahora, acá en este párrafo me explica la diferencia entre estos granos o estas harinas y estas harinas. Aquí... estamos tomando lo que son las, todo lo que es integral. El arroz integral, el pan integral, todo lo que son los cereales integrales, todo lo que sea integral viene en esta parte de la pirámide, mientras que aquí arriba son las harinas comunes y corrientes, como las que se comen compran en la panadería, el pan tajado, el arroz blanco, la pasta. Digámoslo así, de forma original. Todo esto son lo que son las harinas, entre comillas, malas, y estas, entre comillas, las harinas buenas. Entonces, listo, los científicos de la Universidad de Harvard no solamente nos explican acerca de qué tanto debo comer de qué, sino también cómo yo debo organizar porcionar un plato de tal forma que sea saludable. Romero. You should feed. No, ¿es el de arriba o el de abajo? Las dos. Ah, ok. The scientists at Harvard also create a healthy eating plate. The plate helps you to plan a balanced meal with healthy portions of each food. You should feed halt your plate with vegetables, especially green vegetables. And fruits of all colors. You shouldn't eat too many potatoes or fruits. They contain a lot of starch. You should feed a quarter of your plate with healthy starches like whole grains, and the remaining quarter with healthy proteins like fish, chicken, or beans. These are healthier than red meat. Finally, don't drink a lot of sweet drinks like soda or sweetened juices. Water is better for you. Listo, entonces aquí nos muestran este gráfico, donde nos hablan acerca de cómo yo debo porcionar o dividir o incluir en mi plato, para de tal forma que sea saludable. Entonces nos hablan acerca de que la mayor parte del plato debe ser con vegetales, especialmente verdes. Puede ser, por ejemplo, arvejas, pueden ser, por ejemplo, lechuga, una ensalada, puede ser algo por el estilo, ¿sí? Aquí nos dicen que una cosa es, por ejemplo, una papa común y corriente, y otra cosa es una papa frita. ¿Sí? La diferencia es muy grande, mientras que la papa común y corriente se considera un vegetal o un tubérculo, ya cuando la papa está frita se considera una grasa. Acá nos dicen que el plato debo incluirlo con frutas. Whole grains, todo lo que son comidas integrales, pues tal como por la razón que habíamos dicho anteriormente.
y aquí una proteína saludable. Dice, listo. Ahí, listo, todas las proteínas son válidas, pero hay unas que son más válidas que otras. Por ejemplo, el pescado es una proteína saludable, el pollo es una proteína saludable, la carne roja es una proteína saludable, siempre y cuando se consuma en una pequeña cantidad. Y aquí lo que nos dicen es evitar todo lo que son, por ejemplo, carnes que tengan mucha grasa. Por ejemplo, el tocino, por ejemplo, la carne de cerdo que tiene mucha grasa. O también las comidas procesadas, por ejemplo, carne de hamburguesa, los que les gusta comer mole y pollo, todo eso está por fuera de lo que son las comidas o las proteínas saludables. Agregar, aquí nos dicen que debemos tener aceites saludables, pero no significa que comamos aceite en el plato, sino que la comida que se prepare debería ser preparada con aceites saludables, tal como lo hemos dicho, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de soya, aceite de oliva, entre otros, ¿sí? Porque son las que menos grasas trans tienen o las que menos grasas saturadas tienen. Y pues como bebida, pues tomar agua o jugos con baja cantidad de azúcar. Evitar lo que es el té, evitar lo que es la gaseosa, evitar lo que es, por ejemplo, todas esas bebidas procesadas, todas esas bebidas azucaradas, todo eso evitarlo en un plato de comida saludable. Entonces, aquí nos hablan acerca de cómo las compañías en general están empezando a tener un sentido de conciencia respecto al consumo de alimentos. Camacho. Of course, it is important to have a varied diet. Fast food companies are starting to serve healthier menus that include fruit and vegetables, and they are starting to use vegetable oil to cook their food. It is fine to have a burger or some fried chicken occasionally. And there is no problem if you drink a soda or eat some chocolates once or twice a week. The most important thing is to have three good meals a day and to choose healthy snacks. Listo, entonces aquí que nos dice, aquí los expertos de la Universidad de Harvard no están satanizando la comida rápida. No, están diciendo, sí, es bueno o sería, o es agradable comer una hamburguesa, comer un perro caliente, comer un paquete de papas, pero que no sea con alta frecuencia, por ahí una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Es bueno consumir eso, pero siempre y cuando sea en una baja cantidad y en una baja frecuencia, ¿sí? Y esto para evitar problemas de obesidad. Noreña, the rest of the text. When you eat well, you are giving your body the nutrients it needs to grow strong. You have more energy for all your daily activities like school, work, and sports. And you maintain a healthy weight. Finally, eating healthy is important, but it is not enough. Look again at the healthy eating pyramid and the healthy eating plate. The healthy eating plate says, stay active and at the base of the healthy eating pyramid is daily exercise. It is fine to watch a little TV or play computer games sometimes, but remember to run around and lie and play sports too. You'll feel better if you do. Listo, thank you very much. Para terminar el texto, ¿qué nos dice? Listo, está bien consumir o comer saludable, pero también es importante hacer ejercicio. De nada sirve que ustedes queden, que ustedes coman saludable si mantienen una vida sedentaria
O sea, si se la pasan frente al computador todo el día, o si se la pasan viendo televisión, jugando videojuegos todo el día, no sería una rutina saludable en total. Inclusive aquí en la pirámide nos dice eso, daily exercise and weight control es lo más importante, además de comer saludable. Entonces, es muy, muy necesario que para tener una vida saludable, para tener un buen estado de salud, para evitar enfermedades, pues tener comida saludable y una rutina de ejercicio. Listo, vamos con la lectura para ver cómo les fue. Number one, match the words to the images. Entonces le voy a pedir a Guerrero que puede anotar en la pantalla y me una donde dice healthy oils. Ok. Healthy oils. Sí. Con ¿encontraste cómo anotar? No. En el menú de compartir pantalla hay una opción que se llama anotar. ¿Anotar? Y anotar. Ya. Listo. Ahora sí puedes anotar, sostén el mouse y me unen uh-huh. las dos opciones. La opción ok. Una. Allá estoy viendo tu línea. Uy. Listo. Healthy oil, el aceite. Ok, thank you very much. Rondón. Ok. Listo, allá te quedó bien. Ok. Rondón, salt. Ok, great. That's great, Rondón. González Díaz. Cheese. González Díaz. Ok, that's great. Paneso. Beans. Ok. No, ahí está mal porque esas son papas. Beans es esta la que está aquí. Ya habíamos, esa te quedó mal, Paneso. Y pues ya habíamos dicho que potatoes era esta. Red meat es esta de acá. Y oranges es esta. Use the words to complete the sentences. Chala. Resuélvame la primera. People in many different countries like eating fast food because it's cheap. Okay. People in many different countries like eating fast food because it's cheap. That's great. Thank you very much. Montoya, the second one, the second sentence. You should eat a salt diet, including many types of fruit and vegetables. Ok, según lo que yo te entendí, pusiste aquí healthy. Vamos a mirar si la respuesta está correcta. Ahorita miramos. Muñoz, the number three. It is important to get a lot of varied recreative physical activity to help your mom too. Ok, ahorita miramos si está correcta. Aguilar, the number four.
You should eat red meat in high quantities. Chicken and eggs are better source of protein. Bueno, me hiciste la número 5, no importa. Romero, la número 4, por favor. Fast food restaurants are starting to cook with vegetable oil. Okay. Parrado, the last one. Creo que la palabra que colocó Montoya. Léame la segunda. Fast food is not healthy. It's food of sugar and carbohydrates. Okay, listo. Entonces, aquí en la segunda, la respuesta es variet. Y aquí es exercise, porque ahí no mencionaba la palabra exercise. ¿Listo? Entonces, para que vayan corrigiendo. The third one. Look at the healthy eating pyramid and put the food items under the correct category. Entonces, vamos a comenzar con estas de acá. You should eat a lot of. Todos van a participar. ¿Listo? Todos pueden participar. You should eat a lot of fruit. Yes. 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 A lot of fruit. Okay. Yes, a lot of eggs. No. 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 Potatoes. No. 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 No, profe, el queso no. No. Tampoco. No. Vegetables. Yes. 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 Meat. No. 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 And brown rice. Yes. 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 Okay. Okay, you should eat in moderation. Eggs. Yes. 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 Potatoes. No. Yes. No. Yes. In moderation. Yes, potatoes. Cheese. Yes. No. No. Yes. Yes. No. No. Cheese. Aquí no cuenta. Sugar. No. 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 Milk. No. Yeah. No. Yes. No. Yes. Yes. Meat. Yes. Yes. Red meat. Meat. Yes. No. Okay. Las yes. Que son. You shouldn't eat a lot of. Tenemos cheese acá. Tenemos sugar. Tenemos milk. The rush. ¿Listo? Okay, to finish the last one. Answer the questions. Yo digo la pregunta y ustedes me dicen la opción correcta. What is the problem with fast food? A, B, or C? B. A. B. 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 The answer is... fast food contains a lot of fat and sugar. Okay, great. That's right. Where does the healthy eating pyramid come from? A, B, or C? C. 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 C from a university. That's great. Which foods should we eat a lot of? The food A, a. Or C? A. 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 Las comidas que están en la parte de abajo de la pirámide. Which of these contain healthy proteins? C. 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 La respuesta es la C, porque el tocino no tiene proteínas saludables, tiene mucha, mucha grasa. La carne roja tiene poquitas proteínas saludables. What does the article recommend? A, B, A. 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 Okay, you can eat a little fast food if you want, okay? What should you do to stay healthy? A, B, or C? C. 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 Eat healthily and exercise. Acuérdense que aquí
no es solamente comer saludable, sino también hacer ejercicio. Ok, chicos, entonces vamos a ir a la pausa activa. Regresamos en 15 minutos con la actividad de la plataforma. Pueden apagar sus cámaras. Regresamos, chicos, regresamos a la clase. Por favor, encendemos las cámaras. Por favor, las cámaras. Rondón, Parrado, Izaza, Noreña, Torres, Rico, Henao, González Becerra, González Díaz, Herrera, Montoya, Vallejo, Rojas, todos, por favor, encendemos las cámaras. Bueno, vamos a trabajar en esta segunda hora una actividad de la plataforma de inglés, la UDP Access. Voy a explicar primero cómo ingresar o cómo encontrar esa actividad en la plataforma UDP Access y luego para los que no tienen plataforma. Ustedes en este momento tienen, ustedes ingresan a la plataforma y encuentran estos tres o esta imagen, esta pantalla. Ustedes van a la sección de assignments y ahí van a encontrar dos tareas que las van a hacer hoy. Una con el verbo modal can. Ahí ustedes encuentran dos ejercicios. Permítanme. Y con el verbo modal should encuentran otros dos ejercicios. Mire, aquí encuentran dos. Y del verbo modal should van a encontrar otros dos ejercicios. ¿Listo? Mírenlos. Aquí están. Para los que no tienen plataforma, en este momento les estoy activando por APA. Perdón. En este momento les estoy activando por APA el mismo trabajo, pero en PDF. Por favor, me confirman si les aparece el documento. Yes, profe, sí. Listo. Sí, profe. Perfecto. Si le aparece a uno, les aparece a todo el mundo. Entonces voy a explicar uno a uno estos cuatro ejercicios para que los solucionen. Muñoz, read the instruction for the first activity. Look at the tab and mark two. The sentence is true or false. Simplemente, de acuerdo a la tabla, ustedes marcan verdadero o falso, según corresponda. Camacho, the second exercise. Choose the correct options to complete the sentence. Listo. Aquí, y yo voy a poner el ejemplo acá con la plataforma, lo que hay que hacer es leer cada una de las oraciones y completar los espacios, ya sea con can o ya sea con can't. Solamente son de esas dos opciones. Mire, con can o con can't. ¿Listo? Para eso, ustedes necesitan leer el ejercicio. O leer cada una de las oraciones. Aguilar. Unscramble the words to make questions and sentences. Lo único que hay que hacer es organizar. Organizar las oraciones de forma coherente. Castro Verónica, the last activity. Use the prompts to write sentences giving advice. Tienen que utilizar las frases que están en cada uno de los ejercicios para crear una oración, ya sea usando should o shouldn't. ¿Listo? Para eso ustedes pueden guiarse del ejemplo que está aquí. ¿Preguntas? ¿No? Listo.
Los que tienen plataforma UDP, hacen las dos actividades, por favor. Hacen las dos actividades, la de can y la de should. ¿Listo? Los que no tienen plataforma, hacen la actividad utilizando el PDF que está en APA. Son 23 ejercicios. Se pasa con 17 y no tiene recuperación. Si llegan a creer que hicieron un ejercicio bien, pero el ejercicio le sale que está mal, me envían la evidencia y yo verifico. ¿Listo? Entonces, chicos, manos a la obra, a trabajar. Rufi, tengo un problema acá. ¿Qué pasó? En tres me dicen que está mal. Y están bien. Ya miré. Dios, ¿qué acabo de decir? Muñoz, ¿qué acabo de decir? Sí, señor, ya se toca enviar la WhatsApp. Me preguntan que si se puede editar. Claro que sí, pueden, los que no tienen plataforma pueden editar el documento, imprimir el documento o copiar el taller en el cuaderno. No hay ningún problema. Chicos, los que no tienen cámara, por favor la encendemos. Vallejo, Herrera, Castro Verónica, Henao, Rojas, González Becerra.
Listo, aquí por la plataforma me llegan los resultados, muchachos. Por la plataforma me llegan los resultados. Muñoz, ya revisé tu trabajo y efectivamente las respuestas están incorrectas. Me preguntan, profe, la dos del primer punto, ¿qué es lo que toca hacer? Toca marcar verdadero o falso, señor Montoya. Y en la segunda parte toca completar con Ken o con Kent.
Listo, ya el primero que terminó por acá. Aguilar terminó. Ya terminó la primera parte. Ya terminó las dos partes. Listo, Aguilar, ya revisé, ya verifiqué y tienes las respuestas correctas. Profe, qué pena. ¿Será que me puede dictar las opciones de respuesta de la segunda parte del can? Claro, solamente es can en afirmativa o can't, que es en negativa. Solamente hay que poner una de las dos. Ah, bueno, profe, gracias. Veo mucho sin cámara, por favor, la activamos. Me preguntan, profe, yo no entiendo el último punto. El último punto de should, del verbo modal should, es utilizar la frase que tenemos o la acción que está en cada ejercicio y crear una oración completa, ya sea utilizando should o ya sea utilizando shouldn't, para completar el ejercicio. Eso es lo que hay que hacer.
Aquí estoy verificando quiénes están desarrollando el ejercicio. Me dicen, revisarle la actividad de Shoot. Listo, ya reviso la actividad de Shoot. Ya estoy entrando y ya verifico cómo les fue con esa parte, con ese tema. Estoy mirando quiénes desarrollaron los dos ejercicios o los dos links de actividades para decirles quién pasó y quién no alcanzó a pasar. Estoy aquí haciendo el conteo. Castro Verónica, su merced no me ha terminado esa actividad de shoot. No me ha terminado el taller de shoot. Has hecho solamente uno de dos puntos. Aquí eso es lo que me aparece. Espera, yo refresco la página. Ya les digo si alcanzaron a pasar. Ya les digo. Dos Aguilar. González Díaz, listo. Castro Verónica, ya te aparece acá que hiciste los dos ejercicios. Castro Verónica. Un total de 80. Sí, sí alcanzaste a pasar, señorita Castro. De una vez te pongo el punto. Te pongo el punto en la lista de adjetivos, de actividades. Por WhatsApp. Me envía el señor me envía una actividad, vamos a mirar. Listo, entonces aquí González Díaz me tiene 73, 100%. González Díaz. Listo, González Díaz, pasaste. González Díaz. Ya reviso por el correo. Regálenme un segundo. Pam, aquí. Ya reviso por el correo electrónico. Listo, aquí ya envió el señor Paneso, vamos a verificar.
Listo, 6 por acá. Listo. Listo, Paneso. Pasas el la actividad de la plataforma, te pongo el OK en la lista de actividades. Recuerden que este taller no se recupera. Quien no alcanzó a pasar, no pasó. Noreña, ya reviso tu plataforma. Ya la reviso. Bueno, por aquí por Noreña, tú completaste la de Ken. Ya la hiciste. ¿Dónde está? Aquí. Miremos la de Should. Should 92. Listo, Noreña. Pasaste. Pasaste con más del 80%. Muy bien. Te pongo la lista. Te pongo el ejercicio de la lista. Vamos a mirar. ¿Quién más ya terminó por aquí? González Becerra alcanzó 50%. Vamos a ver si alcanza por aquí. González Becerra, ¿dónde está? Aquí. 50% por un lado. Castro Verónica, 60. Castro, así ya. Vamos a mirar por la plataforma de Ken. Listo, ya estoy revisando. Déjenme de a poquito, uno por uno, yo reviso y verifico que hayan solucionado correctamente las actividades. Muñoz, Castro. Henao, 92%. Parrado 100% por acá. Listo. Por aquí. Ya. No, me dice que ya terminó. Ya verifico. Ok. Listo, Henao, pasaste el taller. Listo, Aguilar, usted pasó, sí señor, usted pasó. Vamos a marcar asistencia. Listo, González Becerra pasó la actividad de la plataforma. Vamos a ver, ¿qué hemos asistencia? Vamos a mirar. Acosta no apareció, entonces no se reporta. Ver,
Bermúdez no está. Me preguntan que si pueden enviarme el trabajo por WhatsApp. Claro que sí, pueden enviarlo por WhatsApp, pueden enviarlo por correo, por donde mejor puedan. Llegó el trabajo de Torres, vamos a revisar. Paneso, sí, sí te quedaron todos los ejercicios bien. Te quedaron todos correctos. Vamos a mirar el trabajo de Torres. Listo, Torres. Bueno, chicos. El resto no me envió actividad. Bueno, yo casi voy a acabar, Yo también, profe, lo que pasa es que yo no tengo plataforma y me toca hacerla toda por Word. Listo. Bueno, chicos, entonces yo les sigo recibiendo sus trabajos. Yo los reviso por la tarde para verificar quiénes pasaron la actividad. Mañana, por favor, todos con el libro,
Mañana ya trabajamos el verbo modal can, ya trabajamos el verbo modal should y mañana vamos a trabajar el verbo modal must. Va a ser solamente un único taller del libro en sobre el verbo modal must y luego ya trabajamos lo que es el have to. ¿Listo? Vamos a trabajar el verbo modal have to. Ya solamente nos quedan dos temas por trabajar en estos 15 días, 20 días que nos quedan de clase. Entonces, por favor, mañana por lo menos traigan el libro para trabajar. ¿Ok? So that's all for today. Thank you very much for your attention and see you tomorrow. Goodbye.